Y ahora pondremos el acento en todo lo relacionado al e-commerce, pero también al retail y una gran transformación que estamos teniendo en este segmento. Por eso les quiero presentar cómo va a seguir este panel. Le vamos a dar la bienvenida a Juan Martín de la Serna, que él es el actual presidente de la Operación de Mercado Libre Argentina, cargo que ya había ocupado del 2004 al 2011. Así que muy bienvenido. A Matías Videla, se encuentra en Chile, es el CEO de Cencosud. Matías, ¿cómo estás? Bienvenido a esta conversación. Nosotros nacimos digitales ya hace 22 años, así que no éramos tan digitales como lo somos ahora. Pero claramente la pandemia lo que ha hecho fue acelerar todo ese proceso de cambio y darle al comercio electrónico en general, no solo nosotros, en Argentina, en el mundo, un impulso enorme y un crecimiento enorme, dadas las circunstancias de la pandemia, digamos, ¿no? Conversábamos recién, ¿no?, que estas cosas obviamente han sido un impulso importante, pero también es cierto que nosotros estamos preparados para poder soportarlo, digamos, ¿no? Y yo siempre digo que si esta pandemia hubiese ocurrido en el estallido de Mercado Libre 2 años antes, muy probablemente hubiésemos colapsado porque no había manera de que pudiéramos soportar el crecimiento, sobre todo en materia de distribución de paquetería y demás, donde la infraestructura en la región no es la más sólida del mundo, digamos. Juan Martín, tocaste un punto interesante que es digital, no es lo mismo en el 2010, 2015, 2020, es un término en evolución. ¿Qué es ser digital hoy? Bueno, es un conjunto de cosas, digamos, ¿no? Nosotros hablamos de lo digital, de el usuario o el consumidor que básicamente empieza a comprar a través de Internet, que ha sido una evolución a lo largo de los años. Pero, como decíamos recién, en muchos casos esto impulsó a que muchos consumidores no tuvieran otra alternativa que empezar a utilizar esto como un mecanismo de consumo y como tal, no hay vuelta atrás, digamos, ¿no? Nosotros decimos que es un cambio tan profundo en el hábito de consumo que es un antes y un después, digamos. Y por un lado, para todo lo que es compra online, pero después también tenés todo el segmento de pagos digitales, ¿no? Recién he escuchado hablar de la billetera digital, etcétera. Y esa es otra área en la cual el Mercado Libre venía invirtiendo hacía mucho tiempo y que también nos agarró muy bien parado y que empiezan a ocurrir cosas donde a quién se le va a ocurrir hacia adelante ir a hacer una fila en algún lado para pagar una factura de un servicio cuando lo puede hacer leyendo un QR o un código de barras o cualquier tecnología de este tipo, digamos. Absolutamente. Yo diría que hemos visto muchos cambios en el consumidor. Meli nos ha ayudado mucho a entender cómo abordarlo. Y uno de los elementos principales es que tenemos un consumidor mucho más empoderado, hiperconectado, que entiende, no solo, entonces, sabe la calidad de lo que está comprando, qué tan saludable es en el caso de la comida, incluso otras aristas que nosotros no abordábamos con rigurosidad, como es el impacto ambiental de los productos que nosotros vendemos. Entonces, todo eso definitivamente nos ayudó a transformar nuestro modelo y nuestro relacionamiento con los distintos actores de nuestro mercado. También lo que identificamos es que la omnicanalidad llegó para quedarse y definitivamente convivirá. Entendimos que el tiempo de entrega es la variable crítica. La inmediatez es lo que hace definitivamente que un modelo sea más exitoso que otro. Y creemos que va a ser el elemento principal de la pospandemia. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es nuestro modelo tradicional, adaptarlo a eso. ¿Cómo dentro de lo que nosotros tenemos podemos ofrecer mayor velocidad de entrega con nuestros activos? Definitivamente, Cencosud es una compañía que tiene 1.100 tiendas en la región, 67 centros comerciales en la región, y ese es un elemento principal en nuestra estrategia de mediano y largo plazo para competir con las compañías tecnológicas que desarrollan un modelo logístico a partir de warehouse y a partir del B2C, digamos. Y el tercer elemento que yo diría que también identificamos muy claramente es la personalización. Nosotros históricamente presentamos una tienda y tratamos de one size fits all, digamos. Y eso no es así, ya no es como el cliente espera que las compañías se transformen. Entonces, queremos entender mejor al cliente, queremos darle el producto correcto y en el tiempo correcto. Ya no alcanza con sacar, aunque lo seguimos haciendo, pero eso va a terminar, una página del diario. Eso se puede lograr con tecnología y no solo con experiencia en tienda. Así que esos cambios nos están transformando la compañía definitivamente. Bueno,
nosotros tenemos desde siempre un horizonte muy claro, digamos, y todo lo que vamos haciendo gira alrededor de ese horizonte, digamos, ¿no? Entonces, si uno mira la historia, es bastante razonable todo lo que fuimos haciendo y cómo fuimos complementando nuestro negocio principal, que es el que nos llamamos de Marketplace, en su momento con una solución de pago que fue Mercado Pago. Después, nosotros durante muchos años siempre decíamos que lo mejor que tenía nuestro modelo de negocios era que no interveníamos en la logística, que ese era un problema de los demás. Ya no más. Y durante varios años empezamos a darnos cuenta que no fue, que eso era un error y tuvimos que involucrarnos en la logística y así fue como resolvimos, o mejor dicho, lanzamos la solución de Mercado Envío, que viene a resolver un montón de tiempos operativos de quienes operan la plataforma. Y después vamos complementando todo eso con distintos componentes que lo que hacen es mejorar la experiencia del usuario dentro de nuestra plataforma y hacer que compre más seguido, compre más seguro, que pague, que reciba, etc. Entonces creo que nos encuentra en un momento muy bueno con muchísimos proyectos estos 22 años todavía, quizás más proyectos de los que somos capaces de hacer, y eso ha sido una constante a lo largo de toda nuestra historia, que siempre esperamos que el año siguiente sea menos intenso y eso no, nunca ocurre, pero al final del día es una buena noticia. Pero la verdad que todas las decisiones que hemos ido tomando en términos de estrategia son bastante de sentido común, digamos, y si no las hicimos antes, sencillamente era porque no había capacidad de ejecución para poder hacerlas. En diciembre del año pasado éramos 15.000 personas y este año, el próximo diciembre vamos a ser 35.000. O sea, hoy somos 26.000. Entonces, más del doble. Hacer que todo ese engranaje funcione, que la cultura, que es algo que para nosotros es súper importante, porque nosotros no fabricamos un producto, nuestra empresa la hacemos las personas que la componen, y que esa cultura de emprender, de startup, del garage, se pueda mantener a lo largo de los años, es algo súper importante y súper desafiante cuando creces tanto en gente y encima cuando creces en la pandemia, digamos. Bueno, con enormes desafíos, con la misma situación que comenta Juan Martín, tenemos más proyectos de los que podemos efectivamente ejecutar. Nosotros somos una compañía que tiene 110.000 colaboradores con distintos perfiles, con distintas formaciones, y estamos viviendo una transformación cultural enorme a partir de la tecnología que existe y creemos que la evolución de las personas va a ser el factor crítico de éxito. Definitivamente la tecnología está en el mercado disponible y ahora lo que corresponde es poner un buen piloto para manejar una Ferrari. Y en definitiva es eso. Nosotros tenemos mucha expectativa, así como Meli entendía que habían algunos procesos que no iban a ser parte del core. Nosotros ahora queremos lo mismo hacia el otro lado. Nosotros transportamos mercadería, compramos mercadería. Bueno, nosotros también ahora entramos con nuestro marketplace, vamos a entrar con nuestro medio de pago digital, entramos con el negocio de retail media. Es decir, vamos en la otra dirección entendiendo que el proceso cultural es enorme y para eso necesitamos talento. Entonces, Cencosud tiene como un enorme desafío ser una marca empleadora y atraer talentos que definitivamente acepten el desafío de adaptarse dentro de una compañía de retail, pero con un espíritu mucho más emprendedor y con una mirada mucho más tecnológica. Al final queremos ser una compañía future ready, que esté lista para estos cambios que vienen y para eso indispensablemente necesitamos talento y que sientan como un enorme desafío que todos sus desarrollos tengan un impacto en los 500 millones de tickets que hoy estamos haciendo en la región. Así que cualquier innovación, cualquier cambio definitivamente tiene un impacto muy positivo en muchísimos cientos de millones de personas.